hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Si es que aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse, que es completamente gratis. Y así forman parte de esta linda y hermosa familia de OITV que apenas empieza, mis amores. Ahora, como siempre digo, les traigo otro capítulo de esta novela de Tinit y Sebastián Yatra. Ah, sí, mis amores. He hecho muchos videos hablando de Tinit y Sebastián Yatra porque me propuse hacer videos de ellos, de cualquier novedad de ellos, hasta que ellos vuelvan, porque obviamente yo sé que van a volver. Y si aún ustedes no han visto alguno de los videos que he realizado de Tinit y de Sebastián Yatra, en mi canal creé ahí una lista de reproducción, así que ustedes pueden ver todos los videos que he subido de Tinita y Sebastián Yatra, mis amores. Y es que ahorita me estaba dando una vuelta ahí en el perfil de Tinita. Como ustedes sabrán, cuando Tinit y Sebastián Yatra se separaron, inmediatamente se dejaron de seguir en Instagram. Pero, mis amores, cuando estaba ahí yo metida en el Twitter de Tinit, vi que Sebastián Yatra sigue a Tinit en Instagram. O sea, ustedes pueden ver, mis amores, es que ellos realmente se van a reconciliar. Y ya esto, mis amores, es otra prueba más de que sí, de que va a haber reconciliación entre ellos, porque ellos se dejaron de seguir en Instagram. Pero vemos nuevamente que Sebastián Yatra sigue a Tinit en Twitter. O sea, está más que obvio que van a volver, mis amores. Bueno, mis amores, cualquier otra novedad entre Tinit y Sebas les estaré informando. De mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Coméntenme qué ustedes creen acerca de esto. Un abrazo y hasta la próxima. Ay, mis amores, y realmente amo y disfruto mucho leer cada uno de sus comentarios. Ahora sí, chao.